con hoteles más verdes. Para eso tenemos a la licenciada Daniela Finocchiaro, la coordinadora del programa a través del HT, a quien le damos la bienvenida a este único programa de la República Argentina que se llama Impacto Sostenible TV. Buenos días, Daniela, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a toda la audiencia. Muchas gracias por estar en vivo a través de este programa que es único en Argentina. Daniela, ¿de qué se trata Hoteles Más Verdes y cómo está impactando esto en la industria, sostenible y la industria hotelera, precisamente? Bueno, Hoteles Más Verdes es un programa de sustentabilidad hotelera que nace ya hace más de 10 años con la idea de empezar a transitar este camino acá en la Argentina, que si bien en el mundo ya había empezado a hacer, sabemos que acá... Bueno, las cosas llegan un poquito más tarde y la ventaja de esto es que, bueno, podemos hacerlo de manera más mejorada. Así que desde la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina empezamos a transitar este camino, primero sin ser Hoteles Más Verdes, primero trabajando la sustentabilidad y después ya sí profundizando todo lo que tiene que ver el trabajo a través de esta marca, ¿sí? Por un lado nosotros trabajamos lo que es un concurso de hotelería sustentable, que es un certamen que se hace ya hace más de 11 ediciones, que inclusive al principio era a nivel nacional y después de la 10ª edición empezamos a hacerlo también con Uruguay y Paraguay, y claramente estamos trabajando para que esto se expanda en la región. Y por otro lado, nuestro plato fuerte es la certificación en sustentabilidad hotelera, que bueno, lo que busca es generar un estándar para que los viajeros de todo el mundo, cuando lleguen a la región, puedan elegir productos turísticos sustentables. Licenciada, ¿qué tiene que tener un hotel para ser un hotel sustentable? Bueno, la sustentabilidad tiene varias aristas, ¿sí? O tres pilares, como se suele decir. El pilar medioambiental, que es como el más conocido, el pilar sociocultural y también el pilar económico. Recordemos que todos los hoteles son empresas y que tienen que ser rentables, que claramente, si bien hay que atender las otras esferas de la sustentabilidad, no hay que descuidar el pilar económico. Y por ejemplo, hablando de lo más conocido que se suele ver o lo que uno espera encontrar cuando viaja, el ejemplo serían las energías alternativas. Entonces, hay veces los hoteles tienen que evaluar si efectivamente la energía alternativa es algo que les conviene dentro de su sistema de gestión sustentable. Eso hablando tanto de gestión ambiental como de la esfera económica. Y después tenemos otras cuestiones relacionadas a los proveedores, que ahí también estamos tocando, por un lado, la cuestión económica, ¿sí? Porque son insumos que el hotel necesita para funcionar, y también la cuestión social, porque esos productos buscamos que sean locales, buscamos que sean del concepto kilómetro cero, en donde se fortalecen las comunidades locales, se fortalece el destino y se pone en valor también la cultura, porque a través de los productos es que nosotros también conocemos el destino en donde está ubicado ese establecimiento, que en definitiva es lo que nos motiva, ¿no?, a llegar a un destino, todo lo que tiene que ver con el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Así que es ahí donde se van entremezclando un poco todas las acciones que el hotel va a hacer en modo de sistema. Nosotros dividimos un poco lo que son las buenas prácticas, que es lo que habitualmente se ve, lo que uno como viajero puede contribuir dentro de su viaje, y también esto del sistema de gestión sustentable, que es lo que el hotel planifica con objetivos, con plazos, que tiene que marcarle el norte para que esa gestión tenga un rumbo y esté abarcada por la sustentabilidad, ¿no? Que tenga el foco en las personas, ya sea los recursos humanos, el capital humano y también los visitantes, ¿no? Porque bueno, en turismo siempre decimos que tenemos esta particularidad que el cliente está dentro de la fábrica. Donde se produce el servicio es donde en definitiva está durmiendo nuestro huésped, comiendo nuestro huésped y está disfrutando tanto de las instalaciones como el destino, que es lo que lo motiva a llegar a ese lugar. Así que nosotros tenemos un estándar súper completo que abarca todas esas esferas de la sustentabilidad, y lo que buscamos es reconocer a estos hoteles que van más allá de lo que pide la ley, que de manera voluntaria hacen un esfuerzo más para que realmente generaciones futuras puedan disfrutar de los destinos. Licenciada, no puedo dejar de ver detrás suyo que tiene oro, plata y estimo que bronce, que son las certificaciones que se la ve muy clarita, las pueden ver nuestros televidentes. Y estamos en Tucumán, precisamente en Tucumán, ¿hay hoteles ya que tienen estas certificaciones y están justamente calificando para ellas? Les voy a serte sincera, no estoy escuchando del todo, sí, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. En relación a las certificaciones,
Lo que podemos decir es que, bueno, nosotros desarrollamos estos tres niveles porque cuando todo esto comenzó entendíamos de que no era una práctica habitual que el empresario en turismo pensase en certificaciones, como si lo fueran, no son otros sectores, como la automotriz, que tiene historia en certificación, ¿no?, con las normas IRAM. En turismo eso no pasaba, entonces quisimos hacer algo como amigable, ¿no?, que acercar al empresariado a que pueda empezar a tener estas prácticas y que se certifiquen. Entonces fue así que nacieron los tres niveles. Y también, claramente, nuestro trabajo tiene que ver con una visibilidad hacia el viajero, ¿no?, que el viajero empiece a valorar estas cuestiones. Sabemos que por diferentes empresas que hacen estudios, encuestas, lo que le sucede al viajero es que empieza a estar confundido, ¿no?, de que cuando contrata un hotel, ¿qué es sustentable, qué no es sustentable, a qué creerle, qué no creerle? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros venimos a poner luz a toda esta situación, ¿no?, y tenemos un trabajo y una trayectoria de muchos años trabajando en este sentido. Perfecto, licenciada. Le agradecemos por habernos acompañado hoy en Impacto Sostenible. Ha sido un gusto poder contar con usted. Nosotros ya tenemos en nuestro Perdón, piso... Perdón, si me hicieron una pregunta, no llegué a escucharla. Le agradecemos por haber estado acompañándonos en el día de hoy. Bueno.